Esas son las jornadas de RCP, que significa resucitación cardiopulmonar. La estamos llevando a cabo la Asociación Correntina de Anestesia, el Ministerio de Salud Pública y la Federación Argentina de Anestesia. Son jornadas que se hacen a nivel nacional y a su vez cada provincia se encarga de realizarla en su lugar. La intención de estas jornadas son capacitar al público en general a manejar estas maniobras, que son maniobras sencillas, pero que tienen que estar todos teniendo, aunque sea una idea básica, de qué se trata. Entonces, la intención de esta jornada fue capacitar a todas esas personas. Bueno, es una jornada que se realiza en la Semana de la Muerte Súbita. La idea es que la gente se concientice que con maniobras simples y sencillas pueden salvar una vida en una cuestión de emergencia. Y que el salvar una vida no siempre depende de la persona que está vinculada a la salud, sino puede hacerla cualquier persona en cualquier lugar, que son ellos los que en la mayoría de los casos reaniman a algún paciente. Son maniobras, como le dije, sencillas, pero pueden ser realizadas por cualquier persona. Se da un título, ¿verdad? ¿Y es gratuito? Es gratuito. La jornada se va a realizar, es una parte teórica, una parte práctica, después miran un video y después se entregan los certificados que se mandan por correo. Se prendió mucha gente por lo que estamos viendo. Mucha gente, sí, por suerte. ¿Hay diferencia entre el tipo de trabajo que hay que hacer en un mayor y en un chiquito, ya que habló de la muerte súbita? Es a partir de los 2 años en adelante, la maniobra es la misma, lo que cambia es la presión que hay que ejercer para que una maniobra sea efectiva.